Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Qué fea que está la cámara, Federico. Federico. Encima estoy medio oscuro, me parece a mí. No he tomado tanto sol, ¿eh? Sí, no, está medio oscurito. ¿Me subís el iris un poquito? Ahí me gustó, ahí me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. ¿Eh? ¿Viste? No estoy tan oscuro, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Esto es Moreno Noticias, primera edición, día viernes 27 de octubre del año 2017. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos. Y vamos a comenzar antes que nada con las vías de contacto. Don Federico Oyuela de la Serna. Teléfono de estudio 4620-583, celular 011-15-50-55-69-11. Tiene WhatsApp ese teléfono. Nuestra fanpage de Facebook es Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, arroba Solórzano Rodri, arroba SEM Actualidad. Nuestro canal de YouTube es Rodrigo Daniel Solórzano, semanario actualidad. Nuestra página web www.semanarioactualidad.com.ar y el Emilio, querido Emilio, contacto semanario@gmail.com. Vamos con los datos del clima. ¿Cómo va a estar los próximos días, Federico? Federico, ¿sigue lloviendo hoy, Federico? Mañana hay sol, pero hoy sigue lloviendo, ¿no, Federico? La mínima 9, la máxima 20. Mañana, ¿sabés lo que va a estar? Insoportable. Al vapor nos vamos a hacer. 14 la mínima, 22 la máxima. El domingo lluvia. Seguramente después del mediodía por la temperatura máxima, le digo, ¿eh? 14 la mínima, 24 la máxima. El lunes nublado. 11 la mínima, 24 la máxima. Y el martes también nublado. 13 la mínima, 24 la máxima. Bueno, ahí tenemos lo que tiene que ver con el clima. Vamos a comenzar con el primer material que tenemos para el día de hoy. Tiene que ver con la escuela número 66 del barrio Güemes de Francisco Álvarez. Tienen los chicos 2 horas de clase por día porque no se pueden utilizar los sanitarios. Se desmoronaron los pozos ciegos y por lo tanto no hay manera de justamente evacuar lo que tiene que ver con los baños. Una situación que no se viene produciendo desde ahora, que tiene varios meses y problemas de infraestructura de hace muchos años, la escuela número 66 del barrio Güemes. Vamos a compartir el testimonio de la directora de este establecimiento educativo, Alejandra Leiva, con quien estuvimos dialogando en la mañana de ayer. Hace más de 2 años que tenemos problemas de desborde de pozos y hace más o menos un mes hay un desmoronamiento. Sí, hicimos todas las, diríamos, los reclamos por la vía administrativa, que desde la escuela, desde la dirección de primaria, la dirección de secundaria, y bueno, y todavía no hemos tenido una respuesta favorable. Ha venido gente de infraestructura de La Plata que dicen que se puede hacer los pozos, pero bueno, aún no han comenzado la obra. Es decir, evidentemente, el desmoronamiento del pozo no queda otro que hacer pozos nuevos. Sí, hace bastante que está la aprobación, diríamos, el análisis de eso. Sí, desde julio del año pasado ya se evaluó las condiciones y se pueden hacer pozos nuevos. ¿Y ahora? Y ahora seguimos esperando. Sí, hoy se presentaron unas mamás, de nuevo bastante inquietas, porque hace más de un mes que nos pasó el tema de desmoronamientos del pozo. Y bueno, lamentablemente el Consejo Escolar no, diríamos, no puede cumplir con el desagote continuo de los pozos y tampoco con la obra. Por lo tanto, no pueden tener clases. Tenemos una jornada reducida, sí, porque los baños no colapsan, sí, se usan, y el patio no se puede utilizar. Entonces tampoco se utiliza para las actividades diarias de los nenes. Horas de clase no más. Por lo tanto, a ver, se ve afectado, digamos, el ciclo lectivo y la enseñanza de los chicos. Y sí, evidentemente sí. ¿Cuándo fue la última comunicación? ¿Hoy mismo? ¿Con la gente de La Plata? No, la semana pasada han venido a observar a la escuela y demás. ¿Y no se volvieron a comunicar con ustedes? No, todavía no. ¿Cómo, a ver, como docente, cómo toman esta situación? Y nos da mucha tristeza. Nos da mucha tristeza porque, mirá, todas somos mamás, todos vivimos en Álvarez.
Entonces nos da mucha tristeza, ya estamos cansados, ¿no es cierto?, de pedir a las autoridades que les corresponde esta tarea, más allá de las otras falencias que tiene la escuela, ¿sí? Esto impacta siempre en el aprendizaje de los nenes, en las rutinas familiares, porque mamá que tiene muchos chiquitos, que vienen acá al jardín, que tienen que cortar media tarde para ir a buscarlos, hace calor ahora, es muy difícil sostenerlo, no es algo que se pueda sostener. Es una escuela que la comunidad acompaña. Y es una comunidad que siempre va a estar, sí, pero bueno, son familias numerosas, con muchas necesidades, y necesitan que la escuela esté abierta, que esté funcionando el comedor y que se le dé una educación de calidad. Recuerdo no hace mucho tiempo haber venido por el tema de la escuela secundaria básica, que funciona dentro de... También, sí. Tienen cuatro aulas nada más. Sí. ¿Continúa esa situación? Sí. Sí, sí, sí. La escuela incrementó su matrícula exponencialmente, claro. Tanto en primaria, ni que hablar, en secundaria, en el turno noche, y también están los sábados dando clases. Necesitan una solución urgente. Sí, acá están todas las mamás muy preocupadas y muy angustiadas, no solamente preocupación lo que nos convoca hoy, ¿sí? Así que bueno, ojalá esto sirva y es para el bien de todos. Y también estaban preocupadas, obviamente, las mamás de los alumnos de la escuela número 66 del barrio Güemes de Francisco Álvarez. Con ella estuvimos dialogando y esto nos contaban. No hay respuesta. Hace un mes y medio que tienen 2 horas de clase nomás los chicos. 2 horas de clase. No se puede usar el patio porque hay peligro de desboronamiento. Y el domingo pasado votaron y entraron por el patio que está prohibido que los nenes ingresen. Por ahí entraron a votar. O sea, si el patio está clausurado para que los chicos salgan, tiene que estar clausurado para que vengan a votar. Para el voto, para los que a ellos les beneficia, sí la escuela está abierta. Y para los chicos no. O sea, fuimos al consejo escolar. ¿Qué nos dijeron? Que es problema de la directora, que la directora tiene que hacer un acta a ellos. La directora hizo así de actas. Y ustedes los vieron. Sí, sí, porque aparte ella es una persona que se hace visible con nosotros, nos cuenta todo, o sea, no es, o sea, ya claro, más no puede hacer, más no puede hacer. ¿Cómo se sienten como vecinos? La verdad, nosotros estamos muy indignados, es una vergüenza, estamos reuniendo a mamás, no es lo más apropiado para la enseñanza de nuestros hijos, inclusive para darle un mejor bienestar nada más, porque no está bien esto, ¿me entiendes? Y nosotros no venimos ahora. La escuela, te cuento más o menos la historia de la escuela, ¿no? Se robó un montón. Un tiempo ya se tuvo que hacer esto. No tienen silla, no tienen mesas, ¿entendés? El comedor no llega nada para los chicos. Acá hay más de 800 chicos, ¿entendés? Entonces uno agarra, piensa, ¿qué más podés esperar? Somos todos del barrio, somos todos padres que no tienen para otra posibilidad de mandarle en otro lugar. Y nosotros lo único que pedimos, las cloacas no son hace 2 años, la directora creo que está hace 2 años, mi nene viene hace 9 años. Nosotros estamos con el problema de los pozos cuando ya hace más o menos 6, 7 años te estoy hablando, ¿me entendés? Sí. Otra cosa que te puedo decir, las clases que le dan los maestros, yo no voy a juzgar ni nada. Yo vengo cada vez que puedo, cada familia tiene una historia. Vienen, no está esa voluntad de enseñar, no sé qué pasa. No sé qué hay que hacer como padres, porque te mandan ahora la tarea, porque eso está pasando hace 2 meses. Por WhatsApp. ¿Me entendés? Por WhatsApp está prohibido. Vos agarrás, decís, vienen para estudiar, los chicos vos te tenés que sentar 4 o 5 horas, el padre que tiene un hijo se va a dedicar a su hijo, yo tengo 5. Yo, ¿cómo hago para terminar? De 3 chicos, termino hecha pelota a las 11 de la noche. O sea, no es una condición que esto está bien o que cada mamá vino acá hasta para agarrar, decir, dan 2 horas, están con el celular, toman mate, vienen, vos tenés que agarrar, hacerte cargo de tu hijo porque es tu hijo el que está estudiando, ¿me entendés? O sea, para eso no lo traigo a mi nene y le enseño yo que yo sí terminé la secundaria, ¿me entendés? O sea, es una impotencia total, ¿me entendés? Yo lo único que pido, no sé. Le agradezco un montón, yo no voy a politizar. Le agradezco un montón al hombre que te estaba hablando, lo le hiciste en la entrevista. Él habló, es cierto, vino Festa, las votaciones, nadie. Yo, no sé, el Macri o lo que sea, Cristina, esta escuela hace 10 años que yo vivo acá, en Buenos Aires, acá en Moreno, siempre tuvo problemas.
Y sí, y siempre tuvo problemas. Y esto, a ver, no es exclusiva responsabilidad del gobierno de María Eugenia Vidal, sino también de Daniel Scioli. Digamos, un crecimiento exponencial ha tenido Barrio Güemes y las infraestructuras, ya sea de seguridad, educativa, sanitaria, no da abasto para atender la cantidad de vecinos que se han radicado, tanto del lado de Moreno como del lado de General Rodríguez. Acá me manda un mensaje de Villagra, del barrio Sanguinete, me dice, pidan baños químicos hasta que arreglen, avisen al intendente. Bueno, la realidad es que esto no corresponde al intendente municipal, sino a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, si le queremos poner nombre propio, María Eugenia Vidal. Lo cierto es que no importa el color político de quien gobierne, sí que el Estado se tiene que hacer cargo de esta situación. Ahí comentaba en la primera nota con la directora, la escuela secundaria básica, hoy escuela secundaria ya de Barrio Güemes, tiene 4 aulas, 4 aulas. Y funciona dentro de ese edificio. Es imposible así. Así que esperemos que la provincia rápidamente tome cartas en el asunto y que solucione de una vez por todas. Porque bien lo decía, ¿no?, en un tramo de la nota que tuvimos que segmentar, obviamente la mamá Cintia, que después llega el verano y se olvidan. Y después cuando comienzan las clases a mediados de febrero, principio de marzo, empezamos a correr todos de vuelta. Igualmente, quédate tranquilo, Villagra, que para el intendente de Moreno también tenemos reclamos en el próximo bloque. Vamos a hacer rápidamente nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición. Provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Lo que es buena música, humor, invitados, novedades, las últimas noticias, de una forma diferente y divertida, sorteos y más. No te lo pierdas, lo que es. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar/vacunas 0800 222 1002.
Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y vamos a continuar con el tema que abordábamos en el bloque anterior, que tiene que ver con los problemas de infraestructura en los establecimientos educativos públicos del distrito de Moreno, porque en el living de Semanario Actualidad Magazine estuvo el consejero escolar, veterano de guerra, también presidente de la UCIN, Jorge Galeán, hablando justamente del tema infraestructura. Esto nos decía en el living de Semanario Actualidad Magazine. Sí, la verdad que es un problema grande que viene de heredad de varios años en la parte de edilicia, en las cuales hay establecimientos que no están en condiciones, porque hay que decirlo, es la verdad. Y en estos momentos, como lo más cercano que tenemos es la EP66, en el cual tiene severos deficiencias en los pozos, también la EP40, donde se le voló el techo y todavía no le podemos dar respuesta después de 2 meses. El Consejo Escolar, el área de infraestructura, realizó todos los trámites, hizo todo lo que está a su alcance y tramitó hasta que ya le llegó hasta el director de Consejo Escolar, vía mail, solicitando recursos, que él vea la forma de conseguir los recursos, porque nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos solamente lo del día, así que son obras solamente de emergencia. La verdad que en esto hemos pasado ya 2 disposiciones, en las cuales una de 2 millones y algo y otra de 800.000 pesos, en las cuales le hemos dado vía para que llegue a la DPI y al director del Consejo Escolar para que nos consiga recursos. No estamos en condiciones nosotros, el Consejo Escolar, de tener recursos y poder dar y cumplir con las necesidades de cada establecimiento. Claramente, ¿quién es, para que sepamos todos, el responsable de dar estos recursos, de que se cumpla y se arreglen las escuelas? Si bien nosotros tenemos un fondo compensador provincial en el cual alrededor por mes, en el mejor mes, está entre 350 y 400 mil pesos, que es lo que nosotros utilizamos en la totalidad del distrito, en la escuela del distrito. No nos alcanza con eso. Por las deficiencias de los establecimientos en que se encuentran, y nosotros solicitamos recursos. Una es la DPI, Dirección Provincial de Infraestructura de La Plata, en el cual nosotros les solicitamos para que ellos intervengan directamente, intervengan con obras o enviando recursos. La otra es que se la hemos enviado al director de consejo, del cual dependemos nosotros, el director de consejos escolares, informando para que prevea o busque el método o la forma de poder conseguir esos recursos que son necesarios y que son rápidos, porque estamos con el día de ayer todavía. O sea que, por lo que usted está marcando, claramente no hay una respuesta inmediata o medianamente inmediata en cuanto a la reparación de las escuelas. Sí, exactamente, porque con lo autorizado que tiene el Consejo Escolar, el área de infraestructura, es menor a 5.000 pesos.
mayores a 5.000 pesos, tengo que evaluar el inspector. Menor a 5.000 pesos, pensando hoy en día, ¿no? O no mano nada, de obra, materiales, no ¿qué es? Un baño en el cual podés arreglar dos voces y ya está. Porque si tiene el inodoro roto, ¿cuánto sale un inodoro? Los accesorios que lleva, la mochila, y ya están los 5.000 pesos. Más la mano de obra, ya están los 5.000 pesos. No alcanza. Nosotros hacemos un presupuesto, se lo elevamos a los inspectores, porque esto es un problema más que tenemos. La burocracia. Exactamente, y que no tenemos inspectores. En el distrito de Moreno, con casi 282 establecimientos, no tenemos inspectores de PEI, en el cual para nosotros es un problema grande. ¿Por qué? Porque los inspectores que vienen son de La Plata, y a su vez esos inspectores que son de La Plata son de 3 de febrero, y que vienen dos veces a la semana. Lunes, martes y jueves, si es que tienen vehículo. Si no tienen vehículo, no vienen. Y eso tiene que complementar en las visitas a los establecimientos, en la firma de los trabajos que se hacen, porque si no firman los inspectores, no se paga a las empresas. Es uno de los requisitos del cual tenemos que cumplimentar. Y bueno, es un grave problema. Bueno, ahí escuchábamos lo que decía Jorge Galeán, consejero escolar, respecto a la situación de los establecimientos educativos en Moreno y las faltas de fondos que sufre el consejo escolar y que no puede dar respuesta inmediata a las demandas de las escuelas. En este caso, 5.000 pesos es el límite máximo para invertir que tienen la caja chica, por llamarlo de alguna manera, el consejo escolar. Decíamos, esto obviamente es responsabilidad del gobierno de María Eugenia Vidal, pero lo que vamos a compartir ahora sí es responsabilidad del gobierno de Walter Festa, del municipio, y tiene que ver con un nuevo acto de vandalismo en el cementerio de Moreno. Tenemos algunas imágenes que va a ir compartiendo Federico Yuela, que hoy a la mañana estuvimos en el cementerio, estaba la policía justamente monitoreando lo que fue. ¿Tenés la foto, Fede? Monitoreando lo que es la rotura de puertas, el ingreso a mausoleos. Bueno, realmente terrible lo que se está viviendo. Hay más fotos, Fede. Ahí está. Bueno, ahí vemos rotura de vidrios. Bueno, a ver, algo que vienen denunciando los vecinos desde hace bastante tiempo, que nosotros venimos reflejando desde hace bastante tiempo y que no ha cambiado absolutamente para nada estas cuestiones de intrusos que generalmente ingresan a la mañana o a la noche y que terminan haciendo destrozos donde descansan los restos. Mire eso, realmente impresionante, lamentable. Donde descansan los restos de familiares, amigos, bueno, realmente una situación que se viene dando en el cementerio. Mire cómo está el paredón ese. El próximo viento a ese paredón lo voltea. Así está el cementerio municipal de Moreno. Esto sí es responsabilidad del gobierno municipal, lo otro del gobierno provincial, las escuelas. Pero bueno, así está entonces el cementerio de Moreno, un nuevo acto de vandalismo hoy a la mañana. La policía estaba en el lugar investigando. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la Universidad Nacional de Luján, porque presentaron un documental que cuenta la historia de la universidad, la única que fue cerrada durante la dictadura militar. Bueno, con algunas particularidades. Y estuvo con nosotros el director de este documental, Ignacio Cabrera, que estuvo en el living de Semanario Actualidad Magazine contándonos un poco de qué trata este documental, que lo tenemos en nuestro poder y seguramente lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que usted lo pueda compartir, sobre todo aquellos que son egresados, como yo, de la Universidad Nacional de Luján. Vamos a compartir el testimonio del director Ignacio Cabrera. Bueno, yo te contaba hoy que lo que me había quedado pendiente a lo largo del tiempo era terminar la licenciatura. Yo me agradecí de profesor, pero nunca había terminado la licenciatura. Había cursado algunos seminarios, pero me faltaba terminar la tesis. Y ya casi cerca de jubilarme, tenía esa asignatura pendiente y dije, bueno, no, voy a terminar la licenciatura. Me puse a cursar los seminarios y tenía que elegir un tema de tesis y elegí el cierre de la Universidad de Luján, ¿no?
que fue cerrada durante la dictadura militar. Yo pensé que iba a ser algo relativamente simple, decir, bueno, vinieron los militares, que son autoritarios, cerraron la universidad, una cosa simple, sencilla, presentar el trabajo, recibirme. Cuando me pongo a hacer las entrevistas y a bucear más en la historia, a profundizar, me encuentro con algunas cosas llamativas. Por ejemplo, la dictadura militar sabemos que empezó en marzo del 76. Sí. Sin embargo, la universidad fue cerrada en febrero del 80. O sea que pasaron 4 años de la dictadura militar, durante la cual la universidad no tuvo ningún problema. No solamente no tuvo ningún problema, le construyeron el edificio que tiene ahora la Universidad de Luján, se lo construyeron los militares. Entonces empezó a ver algunas cosas que no me cerraban. ¿Cómo? Si los militares eran autoritarios, cerraron, ¿por qué no la cerraron de entrada? Y esperamos hasta 1980. Entonces, bueno, empiezo a investigar un poco, empiezo a hacer entrevistas y ahí descubro que el ministro que cierra la Universidad de Luján, que fue la única universidad que cerraron los militares en toda la Argentina, se llamaba Rafael Llerena Amadeo. Y el rector que crea la Universidad de Luján prácticamente, que la lleva adelante, era el señor Emilio Fermín Miñone, que también es conocido porque fue el creador del CELS, del Centro de Estudios Sociales, y que tiene una hija desaparecida, Mónica, fue secuestrada el 14 de mayo del 76. Entonces, el ministro, yo ahí me enteré en las entrevistas, que el ministro que cierra la universidad y el creador de la universidad habían sido amigos durante toda su vida. Entonces, eso me empezó a llamar también la atención. Como dos personas que fueron amigos, que fueron militantes del catolicismo, los dos venían de la derecha bien católica, nacionalista, tradicionalista. De repente uno, cuando llega a ser ministro, le cierra la universidad al otro. Y entonces empecé a ver, lo planteé como hipótesis, habría que verificarlo, que acá lo que hubo fue un conflicto personal, más que una cuestión ideológica del gobierno militar en su conjunto, de Videla. Fue una cuestión de Llerena Amadeo con Emilio Miñone, que fue lo que llevó finalmente al cierre de la universidad. Eso sintéticamente un poco lo que puede ser más interesante para no aburrir por ahí a la gente con cosas que con otro tipo de detalles. Pero bueno, tuvo su parte sorpresiva, su parte interesante, cuando encontré que detrás de ese cierre, que yo pensé que era más simple, la historia más lineal, a veces uno encuentra las pasiones y las historias personales de los protagonistas, ¿no? No es común que se haga un documental generalmente en lo que tiene que ver a una institución de estas características, ¿no? Pero también me imagino te habrás encontrado en el proceso de trabajo, que nunca es como uno empieza con la idea de hacer una cosa y termina completamente cambiado. ¿Cómo fue? Porque vos siendo historiador, encontrarte con lo audiovisual, que no es para nada fácil. Claro, exactamente. Yo cuando empecé a investigar y empecé a conocer la historia de Miñone, ahí me surgió un poco, me picó el bichito de lo audiovisual, ¿no? Yo cuando leí una biografía que escribe el yerno de Miñone, me pareció apasionante, la vida de Emilio Miñone es apasionante. Dije, esto parece una película, con esto habría que hacer una película. Yo hasta ese momento no tenía ninguna idea de lo que era audiovisual. Entonces me puse a estudiar, hice cursos de guión, escritura de guión, empecé a interiorizarme, me contacté con un guionista, quise escribir yo el guión y no tenía tiempo, porque realmente escribir un guión lleva mucho tiempo. Estamos hablando de hacer un largometraje de ficción, ¿no? Mi idea era hacer una película de ficción. Finalmente, con el tiempo, más o menos pude hacer algo, ayudado por otras personas, y eso está todavía guardado, por si a alguno que lo ve le interesa, está el guión preparado para ser presentado ante el Inca. No, está registrado. Pero bueno, relacionado con esto, en un momento, el secretario de Extensión de la Universidad de Luján, Emiliano Cuchufo, me dice, mira, llegó un subsidio de Nación del Ministerio de Educación para hacer un montón de cosas, entre las cuales se pueden hacer documentales. Vos que estuviste investigando esto, ¿te interesaría hacer un documental sobre la Universidad de Luján? Y yo la verdad que, obviamente, que le dije que sí. A mí me encantó la idea. Yo después pensaba que qué confianza que tuvo Emiliano, porque realmente yo no tenía ningún tipo de antecedentes en producción audiovisual.
Y así pasaba entonces parte de la historia de la Universidad Nacional de Luján, una historia muy rica que, bueno, incluye el cierre de la Casa de Altos Estudios durante la dictadura militar con esas particularidades que contaba Ignacio Cabrera, el autor de este documental. Vamos a hacer rápidamente nuestra segunda pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la recolección de residuos y obras que no estarían habilitadas para llevarse a cabo, obras particulares me refiero. Vamos a hacer la pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando con el secretario de Obras Públicas, Roberto Gaudio. Con internet te comunicás, trabajás, ves videos y escuchás música. Para que tu personal te conecte siempre con todo lo que querés, es necesario instalar más antenas. Con más antenas, estás más cerca. Grupo Telecom. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ingreso 2018. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscríbete ahora desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Cuidados en el invierno. 4 pasos para lavarse las manos correctamente. 1. Abrir la canilla. 2. Agarrar un jabón. 3. Lavarse las manos durante 20 segundos. Más o menos lo que lleva a cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Se entiende, ¿no? 4. Secarse las manos con una toalla. En lo posible que seque. Esa está bien. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos para cuidarse en el invierno en salud.gov.ar. Te cuidas vos, nos cuidamos todos. Transporte La Perlita lo informa. Si su hijo es estudiante de escuela secundaria estatal, su carnet para el boleto estudiantil de 10 centavos es de color celeste y será tramitado por un representante del establecimiento. Si, en cambio, su hijo asiste a escuela secundaria privada, su carnet es de color verde y abona 50 centavos. Debe tramitarlo con la constancia de alumno regular, más foto y DNI en la Casa Amarilla, ubicada en Juan 23, 3478. Este trámite no es necesariamente personal. Transporte La Perlita. Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Durante gran parte de esta semana, Moreno Sur, algunos barrios de Trujuy, Francisco Álvarez, una parte, creo que también en La Reja, amaneció todos los días, hasta ayer por lo menos, con las bolsas de basura en la puerta porque el recolector de residuos no pasaba, la empresa El Trébol. Bueno, ante esta inquietud que nos estaban planteando los vecinos de manera continua a través de nuestra fanpage, en
en el día de ayer nos fuimos a ver al secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Moreno, Roberto Gaudio, que tiene a su cargo el control de la empresa El Trébol. Estuvimos dialogando respecto a este tema, la recolección de residuos y las sanciones que se le aplica desde el municipio ante el incumplimiento del contrato, entre paréntesis, más allá que la municipalidad no le está pagando la totalidad del dinero a la empresa prestataria del servicio, debido a la crisis financiera y económica que atraviesa el municipio, digo, y también con respecto a las obras particulares, una específicamente, la que se encuentra al lado de la estación de transbordo en el sector norte, sobre la avenida Bartolomé Mitre, entre España y Diagonal Belgrano. Allí están haciendo un importante movimiento de suelo y no hay cartel de obra, no se sabe siquiera qué es lo que se va a construir ahí, y digamos, a ver, todo parece indicar, si no hay cartel de obra, uno puede presuponer que no está habilitado municipalmente. De todo eso estuvimos hablando con Roberto Gaudio. La verdad es que las quejas, está bien que los vecinos la puedan difundir o nos las puedan hacer llegar. La verdad es que en eso nosotros o los vecinos tienen que tener la tranquilidad de que el municipio está accionando como corresponde con todo lo que tiene que ver con el control. En más de una oportunidad hemos hablado de la instrucción que tenemos nosotros del intendente y la que tienen aquellos que tienen que recorrer cada uno de los recorridos, en este caso de la empresa del Trébol, de minuciosamente detectar a dónde no se hace la recolección. Eso implica actas que la empresa tiene que contestar y en el final del camino terminan siendo multas, ¿no? Lo hablamos en alguna oportunidad, en este año hemos aplicado multas que incluso en el Consejo Deliberante planteaban el año pasado cómo se veían reflejadas en la rendición de cuentas, y nosotros explicamos que todas las multas que se habían aplicado durante el 2016 se iban a ver reflejadas en la rendición del 2017. Bueno, en este caso no solo que van a estar reflejadas las multas del 2016, sino que hay una cantidad de sanciones que se han aplicado a la empresa durante el año 2017 que también van a estar aplicadas. Está bien, digo, lo de la queja del vecino. Aprovecho la oportunidad que nos das para decirte que desde el año pasado está en funcionamiento el 0800, algo que prevía el contrato de recolección y que no se había puesto a funcionar en Moreno. Hay un 0800 en el cual cualquier vecino puede llamar y reclamar y denunciar, ¿no? De alguna manera. ¿Qué es este 0800? Para comentárselo a la gente, sí. Es el 222-1555. Correcto. A ese número pueden llamar y denunciar la falta de recolección. Y también hay un número de WhatsApp que se incorporó durante este año, que también pueden mandar mensaje y van a recibir en ambos casos un número de reclamo con el cual cualquier vecino puede seguir ese trámite, y también van a tener una devolución de qué día y en qué momento se fue a solucionar el problema, independientemente de la sanción que corresponda o de las actas que nosotros tenemos que hacer por incumplimiento, ¿no? Este número de WhatsApp es el 011-15-68-55-63-47. Únicamente reclamo por el tema de recolección de residuos. Sí, únicamente por recolección de residuos o recolección de ramas y montículos, que también son derivados al área de la Subsecretaría de Higiene, ¿sí? O todo lo que tiene que ver con esto de recolección de rama, de montículos o de basura, se recibe en ambos teléfonos. No solo la zona privatizada o terciarizada, sino también la zona municipal. Estas sanciones que se le aplican a la empresa del Trébol, ¿tienen efecto inmediato? Digo, por ejemplo, en Puerta de Hierro, hacía 4 días que no iban a recolectar el residuo. ¿Esto permite suponer a los vecinos que entre hoy y mañana pasaría el recolector? Sí, yo le daría la certeza a los vecinos que entre hoy y mañana va a pasar el recolector. Por eso yo te decía, los números de teléfono sirven para denunciar la situación y también para recepcionar cuál va a ser la solución. Independientemente de que vayan a recolectar, lo que también tiene que saber la gente es que hay un incumplimiento en ese caso, ¿sí? Y que nosotros tenemos la obligación de seguir los incumplimientos desde lo legal. O sea, yo entiendo que para el vecino tiene que ser tan importante una cosa como la otra, ¿no? Que el municipio va a reclamarle a la empresa lo que corresponde y va a hacer que el pliego se cumpla tal cual fue firmado en su momento, pero también que le va a solucionar el problema al corto plazo, que es que vayan y recolecten los residuos.
Gaudio, por último le cambio brevemente de tema. Hemos detectado varias obras importantes sin carteles de obra. Digo, uno puede presuponer al no tener carteles de obra que no han iniciado los trámites en la municipalidad. Uh-huh. ¿Han detectado esto ustedes? Nosotros tenemos un programa, un grupo de permanente de inspectores en vía pública, y cada vez que detectan, de la misma manera que lo detecta cualquier vecino, van, se presentan, piden certificado, piden el permiso provisorio de obra. En el caso de no tenerlo, se acciona clausurando, haciendo un acta. La verdad es que en muchos casos los carteles están, no están a la vista, o no, el responsable de la obra no lo puso, y también es una responsabilidad del Poder de Policía de la Municipalidad intimar a que eso pase, ¿no? Pero también, digo, aprovecho para que esto cualquier vecino lo tenga como parte de la custodia que tenemos que hacer, ¿no?, de que se cumplan las leyes. Ante la detección de una obra que no tiene cartel, que no tiene a la vista un responsable, pueden presentarse tanto en la Secretaría de Infraestructura como en la Dirección de Obras Particulares, que está ahí en el edificio Kennedy, al lado de la municipalidad, dejar la dirección y automáticamente un inspector va, recorre la obra, y bueno, si en el caso de que tenga permiso y no esté el cartel, se le reclama vía acta, y también hay una multa por el incumplimiento de la puesta del cartel, y en el caso de que no tenga permiso de obra, bueno, se clausura la obra y se intima a que se presente responsable, ¿no? Que lo más importante es que haya un profesional responsable cuando se está llevando adelante una obra, porque lo que implica cualquier accidente que pueda haber, ¿no? Bueno, ahí compartíamos lo que decía Roberto Gaudio, secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Moreno, con respecto, y lo más importante, o tal vez que más impacto ha tenido esta semana, la falta de recolección de residuos por parte de la empresa del Trébol. Los números, vuelvo a repetir, o repito lo que se dijo en la nota, 0800-222-1555, o WhatsApp, habilitar un número de WhatsApp al 11-68-55-63-47. 68-55-63-47, justamente para reclamar, denunciar la falta del servicio de recolección de residuos. Vamos a cambiar de tema, vamos a trasladarnos imaginariamente a General Rodríguez, porque, bueno, ayer compartíamos la palabra del intendente municipal, ingeniero Darío Cúbar, sobre la derrota que sufrió el oficialismo el pasado domingo 22 de octubre a manos de Unidad Ciudadana. Y justamente en el día de ayer estuvimos con el concejal Mauro García, que logró su reelección y fue cabeza de lista de Unidad Ciudadana, haciendo un balance de las elecciones legislativas pasadas. Bueno, la verdad que nosotros hemos hecho un trabajo muy intenso durante los últimos 3 meses, ¿no? La verdad que nos fue muy bien en la primaria, habíamos logrado un triunfo ya en la primaria, pero entendíamos que en un escenario de polarización como se había dado, había que trabajar muchísimo con otras fuerzas políticas para lograr que adhieran y acompañen a Unidad Ciudadana a nivel local. La verdad que eso se pudo lograr. Y después, por supuesto, un fuerte trabajo de territorio, ¿no?, que es lo más importante. Yo creo que por ahí fue la clave de esta elección, haber estado con los vecinos, estar trabajando fuertemente a partir de sus demandas, de sus necesidades, y visitándolos y caminando junto a ellos en los diferentes barrios de nuestra localidad permitió que nos acompañen. Por supuesto, también la situación del Estado municipal, en algunos casos había demostrado ausencia. Nosotros venimos denunciando, sobre todo en el tema de la atención primaria de la salud, con respecto al tema de educación, con respecto al tema de obra pública, que si bien se había llevado adelante obras en diferentes barrios, esas obras habían generado en algunos casos más inconvenientes, que mayores inconvenientes a los que antes tenían los vecinos de que se realizaran esas obras. Y bueno, esto lo veníamos planteando en el Consejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo desoía estas situaciones, además no solo eso, sino que no contestaba, porque nosotros decimos que siempre hemos acompañado todo aquello que ha permitido el crecimiento y el desarrollo de nuestra localidad, pero es verdad que también queremos conocer cómo se llevan adelante esas obras, cuáles son sus presupuestos, qué empresas las llevan adelante, qué era lo que nos reclamaban los vecinos, y sobre todo si una obra quedaba mal terminada, ¿a quién le teníamos que
reclamar y bueno, lamentablemente estos pedidos de informe nunca fueron contestados. Otra de las situaciones creo que tiene que ver con los servicios, la muy mala prestación de los servicios privados en nuestra localidad. Hemos hecho reiteradas comunicaciones y no hemos encontrado nunca el acompañamiento del intendente a nivel local para resolver la situación de los servicios de empresas privadas que prestan en nuestra localidad, que realmente cada vez son más caros y a los vecinos le cuesta más poder sostenerlos y el servicio es muy malo. Mauro, ¿se convierte en la primera minoría? Sí, 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 a partir del 10. Bueno, ¿qué incidencia va a tener esto en el tablero político que, a ver, como siempre decimos, el Consejo Deliberante es una caja de resonancia? Sí, yo creo que va a cambiar muchísimo la correlación de fuerzas dentro del Consejo Deliberante. La verdad es que nosotros entendemos que, bueno, hay que seguir haciendo un trabajo cerca del vecino y que la oportunidad que vamos a tener es poder llevar adelante acciones donde el Departamento Ejecutivo esté obligado a dar respuesta, ¿no? Es centralmente eso. ¿Qué es lo que no ha pasado en este último tiempo? Las comunicaciones, yo recuerdo cuando nosotros éramos gobierno, la oposición decía que cada vez que pasaba una comunicación al Departamento Ejecutivo sin una fecha límite, se firmaba un certificado de defunción. Bueno, en este caso no solamente le hemos sacado la fecha, sino que eran directamente los certificados de defunción porque tenemos más de 60 comunicaciones que no han sido contestadas, lo cual realmente es preocupante para que funcione democráticamente un Estado como el Estado municipal. Tiene que haber una respuesta del Departamento Ejecutivo. Bueno, así pasaba entonces lo que tiene que ver con la gran victoria de Unidad Ciudadana en General Rodríguez. Perdió el oficialismo rodriguense, perdió Cambiemos y esto obviamente mueve el tablero del Consejo de General Rodríguez, Consejo Deliberante, y seguramente va a haber nueva presidencia, casi seguro a manos de Unidad Ciudadana, a partir del 10 de diciembre de este año. Vamos a hacer rápidamente nuestra última pausa comercial. En el próximo bloque llega la rutilante figura de Víctor Rayita Parada. Altra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Altra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos. Vendemos a vos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y ahora llegó el momento del séptimo arte de la mano de Víctor Rayita Parada, la violenta raya. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Está oscuro, bueno, también, Estoy un poquito, sí, estoy tomando sol, aprovechando los primeros días y bueno, eso está pasando. Pero bueno, acá estamos. Vamos a hablar de las películas que se han estrenado en el día de ayer. El Pequeño Vampiro, la primera de ellas, es una película de animación. Mirá que me tengo que ir al cine. No viene de Hollywood, que generalmente viene todo esto. Gracias por todo, ya me tengo, a las dos empieza la función. Bueno, nos vemos. Se fue el chabón. Agarré solo, ¿viste? Bueno, esta una coproducción entre Alemania, Reino Unido, Dinamarca y Holanda. Películas. Todas se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. Sí, todo contra todo fue. Ah, me hizo acordar. Sí, a ver, Holanda con Inglaterra estaban dentro de los aliados. Y Dinamarca y Alemania estaban, porque Dinamarca lo invade a Alemania. Alemania invade a Dinamarca. Sí, sí. O sea que era del eje. Dos contra dos. Ahí está. Dicen que mejor si es impar. Bueno, no importa. Está basada en las novelas de Angela Sommer Bodenburg, ¿sí? Una escritora alemana muy reconocida. Las novelas de ella, yo estaba mirando el otro día, tienen más de 10 millones de copias vendidas. O sea, bestseller acerca de esto, de esta historia. ¿Qué cuentan? Bueno, acá es Rudolf, que es un vampiro de 13 años, que pertenece a un clan de vampiros que están perseguidos por un cazador de vampiros muy famoso. Y es así que va a llegar al castillo por donde ellos andan. Tony es un chico humano, tiene 13 años también. Digamos, está jugando con esta cosa de la preadolescencia, ¿no? Y por supuesto, la aventura que se van a meter tratando de salvar entre él y Rudolf al resto del clan de la familia cuando sean atrapados por esta por este malvado. Bueno, eso, El Pequeño Vampiro, pensado para los más chiquitos. Pero digo, no está de más uno que ver a los chicos cuando están mirando la película en el cine y te, como que te traslada, ves esa mirada inocente. Esa cámara se y uno cayó. La disfruta un poco más. Porque está tomado. Está como. Me sí. Tendría que acomodar un poquito. Ahora te la acomodo. Bien, qué lindo que suena. Thor. ¿Te gusta que yo la acomode? Ragnarok. ¿Te gusta que te la acomode? Tercera entrega de Thor, ¿sí? A ver, tenemos Asgard, ¿sí? Donde viven los asgardianos. Esta civilización que se va a ver, digamos, amenazada a través del personaje de Ela, que viene a ser la hermana de Thor y de Loki. Y que tiene un montón de poderes, como estamos viendo. Pero vos viste que Loki, que es Loki. Es re Loki. Se puso re Loki. No, bueno, y. Es la pastilla. Ahí es donde empieza todo esto. ¿Qué vamos a decir? Criticada para bien y para mal. Para bien es que tiene mucha acción, mucho entretenimiento, que no para la película, dura 130 minutos, le voy avisando a usted que se va a ver el film. Y la crítica, dicen, aquellos que leyeron el cómic... Mucho punto de contacto. Dice que, claro, que ante el humor que generalmente le ponen a la película por parte de Marvel, que tiene una línea así para seguir Marvel sus películas, es como que se pierde un poco la historia o no se la respeta como debería. Pero bueno, a ver... Sí, porque inclusive se mezcla con otro cómic, que es el Planeta Hulk, que es cuando aparece Hulk. Claro. Digamos, no tienen punto de contacto estos dos cómics. Mirá, está muy bueno. Esta parte está genial. No, es muy bueno el cómic de Planeta Hulk. ¿Ah, sí? Sí, es muy bueno. Uno de los mejores. Y después, digamos, son dos tomos, Planeta... la de Hulk y termina con Guerra Mundial Hulk. Que viene atacada. Es muy bueno el cómic. Bueno, no vamos a spoilear mucho la película porque ya están los chicos preparados para ir a verla. Dirige Taika Waititi. Ah, mirá vos. Mirá qué loco. Lo vamos nombre a invitar a Taika. ¿Por qué no lo invitamos al semanario? Nombre de galletita. Sí, ¿no? Waikiki me suena. Bueno, ¿qué hizo? Waikiki, ¿cómo se llamaba el de Transforme? ¿Eh? ¿El de Transforme no se llamaba así, algo así, Federico? ¿Eh? Ah, Waikiki. Waikiki. Bueno, Waititi hizo Casa Vampiros, se estrenó en 2015, es un documental sobre tres vampiros, que es una comedia disparatada, está buenísima, es un director muy interesante como para agarrar esta película. Claro, que es muy buena la película. ¿Por qué no habla al micrófono, Federico, ahora que tenés manera de salir? Porque si no queda como que está hablando al aire este. Claro. Está hablando con Gasparín. Es muy buena esa película.
Sí, bueno. Aquellos que tengan Netflix la pueden encontrar en Netflix, se llama Casa como la casa, con S, Casa Vampiro. Entretiene muchísimo, está en recontra. Hoy se estrena, bueno, ya está subida, está en Stranger Things, la segunda temporada. Exactamente. ¿Sabés? Este fin de semana los tiros me vas a sacar. La segunda temporada tengo de Stranger Things. Tengo que ir a la cancha de la Madrid, tengo que ir a Devoto el domingo. ¿Sabés cómo ir así, con los ojos como plato? Bueno, hoy, digo, dentro de los estrenos que está haciendo Hoyt de reestrenar películas de terror viejas, que uno puede comprar la chequera y todo eso, en este marco tiene... Ayer habíamos puesto... ¿Qué fue lo que publicamos ayer? ¿No era Scream? Era Scream, perfecto. Tenemos hoy martes 13... No, hoy es viernes 27. No, es martes 13, a las 20 horas está la película martes 13, sí. Y mañana van a estar El Exorcista a las 20 horas. El único horario es a las 20 horas. El domingo y el martes El Resplandor, 20 horas. Sí, me parece que vamos a ir a ver El Resplandor de vuelta a Kubrick en cine. Sí, me parece que... Terrible, si no la viste. A ver, mire que a mí Stephen King, porque está basado en una novela de Stephen King. No me gusta. Que la niega absolutamente. Sí. Enojó con el director porque dice que eso no es el libro que él escribió, no es la historia. Pero bueno, dos genios. Muy bueno lo que hace Jack Nicholson, se come la película de punta a punta. Es más, aquel que le gusta Los Simpsons... La come toda. ¿Eh? No, sí. Sí, bueno, no me haga hablar. ¿Eh? Y no me haga hablar... No sé, ¿qué quiere? ¿Que tiene algo para decir? No me haga hablar porque... no, digo, fuera de joda, lo de hay muchas escenas de Resplandor que toman Los Simpsons, por ejemplo. Claro. Así que... Película emblemática. No, a mí igual El Exorcista, Fede, decime si no vería. Lo que me asusté con El Exorcista... Sí, pero yo no sé si... Me dio miedo. Por ahí, para verla en el cine... No dormí tres días. Sí, no dormiste tres días porque estuviste de gira. Me fui con mi mamá y mi papá, dormí con ellos, entre medio de los dos. ¿A cuántos años tenía? Porque 28. Claro. Bueno. ¿Qué tenemos para el magazine esta noche? Tenemos un magazine hoy, pero... Lo peor es que te babiaste en serio. Sí, no. Tenemos. Encima tiene la nariz colorada, fíjate, tiene la nariz colorada. Sí, es verdad. ¿Por qué tengo la nariz colorada? Porque tuviste... ¿Usted dice? Dándole al... No, ¿eh? Sobre y a las piñas, diría Moyo. Bueno, entonces tenemos a Juan Martín Guevara. Sí, al hermano del Che Guevara. Estará esta noche hoy con nosotros. Tendremos también a... Corralón, una película que se hizo íntegramente acá. Con un elenco importantísimo. Naya Aguada, Pablo Pinto. Lo tenemos a Luciano Cáceres. Brenda Gandini, Carlos Portaluppi, bueno, van a estar el director de la película, Eduardo Pinto, junto con el Piche Aguilera. No, Eduardo no, Pablo Pinto. Ah, ¿Pablo viene? Viene Pablo. Ah, Pablito, pensé que venía Eduardo. Bueno, no. Uno de los actores, Pablo Pinto, que es hermano del director, y que lo queremos mucho, además está haciendo varias cosas más, y el Piche Aguilera, nada más ni nada menos, bueno, muy conocido aquí. Sí, que pertenecen a alguno, dice, ¿qué hace Piche Aguilera? Piche Aguilera es componente de la productora Eusebia Neguera. Eusebia Neguera. Porque son parientes con Pablo Pinto. La abuela de ellos se llamaba Eusebia. Era portuguesa, por eso... De ahí viene... Por eso el nombre de la productora. Es uno de los productores de la película. Exactamente. Así que, bueno, además estaremos con... ¿Qué más tenemos? Ah, Chumbita, Hugo Chumbita. Hugo Chumbita, el historiador, porque el historiador viene a presentar hoy un documental. En realidad es una película... con una charla de debate, El Latir de los Llanos, que cuenta la historia del Chacho Peñalosa, uno de los últimos caudillos que tuvo la República Argentina. Así que viene Hugo Chumbita a hablar sobre esta película. Y también, ¿qué más tenemos? Tenemos gente, mañana sábado se va a estrenar una obra de teatro que se llama Si Wanda Estuviera, y vamos a tener que ir a beneficio y por un festival de género que se está haciendo. Así que vamos a tener a chicas hablando de género acerca de esta obra. Una de ellas es Nancy Arch, así la conocemos. Y bueno, estará charlando también con nosotros. Vamos a ver si podemos hablar un poco de feminismo también. Bueno, así que cargadito, como verá el magazine esta noche. Vamos con la farmacia de turno, Federico, así me voy al cine. Grupo A, Chiti, Hipólito Yrigoyen, 2053, Moreno. Jiménez, Canadá, 3998, Moreno también. En Moscatelli, Pastorini, esquina Storni. Paganini, Ruta 23 y Pinto, Villa Malaver,
Leonelli, Montonera 3004, Francisco Álvarez, Morroc Bernard, Saez Peña 1945 y Prat, Dastugue 2482 en Paso del Rey. Y ahora sí, nos vamos a despedir, nos vamos a ir con la música de Vieja Costumbre. Le conté que ayer estuve conduciendo Quorum también. ¿También otra sí, vez? Sí, otra vez. Ahí anda complicado Rubén Bustamante de salud. Así que ayer me vine a conducir Quórum. Bueno. Esta noche, entonces, a las 21 horas, el magazine semanario Actualidad. Si no, el lunes vamos a estar compartiendo más información aquí en el magazine. Esperemos que pase un excelente fin de semana. Nos vamos con la música de Viejas Costumbres y nos reencontramos hoy a la noche. Chau. ¿Qué? ¿Nos va a saludar acá vení. A la... Vení. Acá la... Vení. Vení. Vení un poquito. Vení, dale que me tengo aquí. Le quería aprovecho para decirle, el lunes fue el cumpleaños de... Yo recién llegué hoy, así que bueno, el lunes fue el cumpleaños acá del señor Rodrigo. Vengan acá. Así que hago formalmente mi saludo. Acá, bueno. Momento histórico, Momento histórico lo que está por suceder. Ahora sí, ya lo tenemos. Bueno. ¿Cómo te llamas vos? Soy. ¿Y vos cómo te llamas? ¿Dónde está la otra? Vení acá. Bueno, esa es mi sobrina, la que está por allá. La que está escondida. Alma. Bueno, ahora sí, nos despedimos, nos reencontramos esta noche. Se fue para allá. Qué cobarde que sos, nos reencontramos esta noche con Semanario Actualidad en Magazine. Chau, gracias. Hasta esta noche. Thank you.